retransmitimos desde el Estadio Arena. Hola a todos los amantes del fútbol. Os habla Guillermo Reynel. Y como siempre, el analista es Javier Fernández. Hola, Javier. Buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Liga Master, segunda división, séptimo partido. Serán hoy los contrincantes. Bien, veamos quiénes forman el once inicial en cada equipo. Ha llegado la hora de la verdad. Pase con la cabeza. Consigue regatearlo. Buena intervención. Demasiado fuerte. Dispone a sacar de banda. Pues sí, es falta. En el fuera de juego. Dispara. Uf, tienen que mantener la calma. Y chuta. El palo evita el gol. Tuya mía, mía tuya. Con intensidad. Se le ha escapado de las manos. Fallan en los metros decisivos. Cabezazo. Balón al segundo palo. Consigue escaparse. Es un centro largo. A ver si atacan ahora. Un palo largo. Envía con la cabeza. Llevamos ya media hora. Una falta clara. Este sería un mal momento para distraerse. Chuta a romper. Por poco.
Saca de banda. No hay fuera de juego. Entra al área. Y chuta. El portero atrapa sin dificultad. Aquí hay peligro. Deberían tener más cuidado. Saque de esquina. Una falta clara. Dispara. Vaya error del portero. Le da de cabeza. Es un centro peligroso. Saca de banda. Y se acabó la primera parte. La segunda parte empieza en este momento. Eso le ha faltado potencia. Están presionando mucho. Buen regate. Está buscando a un compañero. Está muy solo. Necesita apoyo. Eso es. Buena intervención. Y retrasa el balón. Esto lleva peligro. Entra. Ha encontrado un espacio. Es una buena ocasión. No da perdido. Consigue regatearle. Una falta clara. Javier. El esférico está en el aire. Prueba a quitar desde ahí. Arrancado pronto, fuera de juego. La pasa con la cabeza. Qué intensidad, es admirable. Y ¡gol! ¡Sí, señores! ¡Gol, gol, gol! ¡Ha tirado a reventar! Acaba de conceder el primer gol. Bien, volvámoslo a ver de nuevo. Un disparo fantástico. Pues sí, es falta. Forma la barrera.
y chuta. Un ataque rápido. Es un partido muy físico. Oh, no ha sido gol por los pelos. Minutos y evita el fuera de juego. Buen corte. Pues qué entrada tan peligrosa. El esférico está en el aire. Mía, mía, mía tuya. Dispara. Dispondrán de un córner. Este balón merecía haber sido gol. Esta es su oportunidad. Trata de interceptar. Pone en medio. Uf, tienen que mantener la calma. Entra el toque. Remata. Así, así. A entrar en el partido. Bien, volvámoslo a ver de nuevo. Tus reacciones son muy rápidas. Ha centrado. Eso ha ido muy cerca. Va a haber una sustitución. Chuta hacia arriba. Esto lleva mucho peligro. La jugada lleva peligro. Deberían hacer un último esfuerzo y sentenciar el encuentro antes de los 90 minutos. Tiene espacio arriba. Suena el silbato. Se acabó el partido. Pierde un partido disputado. Entonces, Javier, ¿qué me dices del partido? Creo que ha sido un partido de esos que crean afición. Lo mismo pienso. Pues muchas gracias. Ha llegado el...
terreno está en buenas condiciones. Buenas noches, amantes del fútbol. Os habla Guillermo Reyler. Y como siempre, el analista es Javier Fernández. Hola, Javier. Buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros. Liga Master, Segunda División. Octavo partido. Serán hoy los contrincantes. Bien, veamos quiénes forman el once inicial en cada equipo. Empieza la emoción. No hay fuera de juego. Muy bien, presionando. Un despeje más oportuno. Diez minutos. ¡Qué entrada tan peligrosa! Están peleando por cada balón. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vaya obra de arte! Bien, volvámoslo a ver de nuevo. Esto lleva mucho peligro. Esto lleva peligro. Palo largo. Remate. Será saque de puerta. Fuera de juego, fuera de juego. Sí, se ha precipitado. A ver si ataca ahora. Tienen que mantener la calma. A eso se le llama presionar con intensidad. Qué oportuno ha sido.
parece que lleva el balón cosido al pie. ¡Jump! Te la ha quitado. ¡Qué bien lo ha visto! La manda al palo largo. Una falta clara. Lo está llamando. Balón al área pequeña. Entra. Consigue pasar el balón. Fuera de juego. Deben tener mucho cuidado. Es una buena ocasión. Consigue pasar el balón. ¡Qué buena intención! Esta es su oportunidad. ¡Dispara! Se muestra intratable y vuelve a marcar. Volvamos a ver la jugada a cámara. A ver si atacan ahora. Es un buen centro. Suena el silbato que indica el final de la primera parte. Y ahora en el descanso vamos a analizar la primera parte. El resultado es 2-0. Bien, Javier, ¿qué te parece el partido? La segunda parte empieza en este momento. ¡Qué bien se ha metido! Es un hombre muy hábil. No pueden dejarlo solo. La jugada lleva peligro. Esta es una jugada de ataque. Han pasado ya 5 minutos. Consigue centrar. Y chuta. ¡Qué volea! Será saque de puerta. ¡Jump! Cabezazo. Esto lleva peligro. A ver si atacan ahora. Pues sí, es falta. Es
este balón merecía haber sido gol. Si es capaz de llegar. Bonito pase. Qué buena intención. Parece que se mueve el banquillo. Podría haber... ¡Golazo! Bonito. El resultado es 3-0. Bien, volvámoslo a ver de nuevo. Llegamos al minuto 25. Es un centro largo. El balón está en el aire. Buen corte. Los delanteros andan un poco despistados. Qué oportuno ha sido. Esto peligroso. Se acabó el partido. Nos ha mostrado su potencial con esta victoria. Entonces, Javier, ¿qué me dices del partido? Solo ha habido un equipo sobre el terreno de juego, aunque ha sido un encuentro interesante. Sí, estoy de acuerdo. Gracias por tus opiniones. Y aquí ponemos punto final. Les saluda Guillermo Reyes. Hoy me ha acompañado un buen amigo, Javier Fernández. Muchas